Esto parece una especie de mercado. Está desierto, igual que todo lo demás. Sigamos andando. Padre era un hombre recto, orgulloso e inteligente, pero también era muy religioso, un creyente. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicase en los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. Los desgraciados, los canallas, los rectos, a todos se los llevó la iglesia, con sus promesas de salvación y vida eterna. Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. Yeah.
Escondámonos aquí un momento. ¿Es así como te sentías, Seb? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien. No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. Nadie es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin, ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo, Sebastián. ¿Había algo más? No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. Cuento contigo. ¿Algo? Puede. Son símbolos. Quizá de una secta. Podría ser útil. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo qué hay más adelante. ¿Estás bien? Sí. Yeah, ahí está Kidman. ¿Con quién está? Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Tú primero, yo te cubro. Sebastián, por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo.
con él. ¿Salida? Buscaré otro camino. Nos vemos en la estatua del caballo. Por aquí. Un momento. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. Pues habrá que bajar. Eso creo yo. ¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí.
¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. Quizá deberíamos indagar un poco más.
¿Puedes abrirla? Joseph. ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes. Mierda. Lo siento. No solo es cuestión de no poder ver. Es para sentirme normal. No pasa nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas.